Muy buenas noches, de vuelta con ustedes en una nueva entrega de opiniones, siempre agradecida de que nos acompañes y por supuesto honrada por la oportunidad que Dios nos concede de compartir cada domingo. Hoy tenemos un programazo, un programa de lujo que no te puedes perder ni un solo instante. Vamos a conversar con el connotado periodista, escritor. Ignacio Ramonet, quien tiene una hoja de vida impresionante, obras que han trascendido a nivel internacional, una carrera eh, como director de medios desde el periódico Le Monde de París hasta muchos otros medios de connotación internacional. Conversaremos acerca de la perspectiva global a raíz del impacto del COVID-19 de muchos temas de geopolítica, pero también de la trayectoria y hoja de vida de este connotado periodista y escritor de fama internacional. Así que disfruten de esta entrevista y quiero también invitarles a que sigan nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones e igualmente mis redes sociales arroba Lenis García G. Bueno, como les decía, tenemos hoy el privilegio de conversar con el connotado periodista, escritor. La hoja de vida es bastante amplia para poderla difundir en, en el corto tiempo que tenemos en esta entrevista, pero les reitero, es para nosotros un privilegio recibirlo en opiniones, conversar sobre la perspectiva global, sobre esos temas de los cuales es usted un maestro. Y que goza de bastante respeto, admiración y prestigio a nivel internacional. Buenas noches y bienvenido a Opiniones. Buenas noches, Lenis. Para mí es un gran placer y un honor estar aquí conversando contigo. Muchísimas gracias. Bueno, como les decía, vamos a hablar de la perspectiva global y todos esos temas de interés ahora que gravitan a nivel internacional, pero queremos conocer un poco de su persona, de su trayectoria en unas cuantas preguntas un poco más, eh, más cercanas. Y lo primero que quisiera saber es, ¿qué tanto ha cambiado o qué ha cambiado en el Ignacio Ramonet, que en 1972 llega a París en busca de sus sueños, al Ignacio Ramonet connotado, multireconocido a nivel internacional de hoy? Bueno, he tenido la suerte de eh, estar en, digamos, en la en la actividad pública desde muy joven, porque he sido periodista de, de prensa y de radio sobre todo, eh, ya en los años 60. Y eh, cuando yo llegué a París, ya tenía, una, yo llegué a París para hacer mi doctorado en ciencias sociales, pero ya tenía una, una actividad, digamos, de producción relativamente importante. Ya tenía mi libro, que es el primer libro que escribí. Eh, que es la golosina visual, ya lo tenía en la cabeza, digamos. Y eh, evidentemente París eh, me dio una proyección eh, mucho más importante, porque yo había pasado mi, mi infancia y mi juventud eh, en Marruecos, eh, me crié en Marruecos, mis padres salieron de España para, para Marruecos. Entonces, en Marruecos, ahí donde desarrollé, porque en Marruecos la lengua que se hablaba era el francés, yo hice mis estudios en francés, claro, se habla árabe, pero eh, los europeos y también el Marruecos de aquella época hablaba sobre todo francés, entonces la, la proyección era, era menor, pero París evidentemente es un faro internacional y también inmediatamente tuve muchos contactos en París con grandes personalidades y eh, eh, este facilitó un poco mi, eh, mi carrera periodística, porque muy rápidamente yo llegué, como dice usted, en París a final del año 72, en octubre del 72, y ya en enero del 73 yo ya estaba eh, trabajando en uno de los principales diarios, de, el principal diario de lengua francesa del mundo, que es el Le Monde, y también en Liberación, que se acababa de... De hecho fundar. usted fue director de este medio y actualmente sí. dirige el Le Monde. En español. En español, Le Monde Diplomatique en español, la versión de España de Le Monde Diplomatique. Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que más le apasiona del ejercicio del periodismo? Bueno, el ejercicio del periodismo, lo, lo más interesante es, eh, yo creo, la batalla por la verdad, y nunca ha sido tan de actualidad como ahora. Eh, ahora, cuando conceptos como post-verdad, como conceptos de fake news, eh, conceptos de verdad alternativa, bueno, acabamos de ver el debate entre Trump y Biden, y ahí hemos visto que eh, cualquier cosa hoy se puede afirmar hasta el más alto nivel, las personalidades que deben ser como ejemplares están usando eh, a veces eh, este, realidades que no están demostradas. Entonces, el periodista hoy debe ser más exigente que nunca en términos de referencia para la ciudadanía, el ciudadano que se pierde en toda esta información que dan los grandes medios, pero ahora sobre todo las redes sociales, quiere saber en algún momento, independientemente de lo que él cree, quiere saber dónde se sitúa la verdad. Eh, el periodismo debe ser esa referencia, es el, es el punto, digamos, fijo eh, en el que el ciudadano puede ir a saber eh, dónde está la verdad. Ahora muchos periódicos, muchos canales de televisión tienen una uh, rúbrica, tienen una, una emisión. El que se llama eh, este, Check Fact, ¿verdad? Es decir, vamos a chequear este hecho, esta afirmación que ha hecho tal dirigente. Ha dicho que, no sé, hay tal porcentaje de, eh, este, de tal producción. Vamos a ver la realidad, las estadísticas. Una institución que no se cuestiona dice tal cifra y tal dirigente está diciendo esta cifra. El, el público se hará su, su opinión. Entonces, eh, eh, esto es lo que siempre me interesó desde que empecé el periodismo. Yo había sido un lector muy apasionado de Hemingway y me interesaba en Hemingway los dos aspectos. Él fue un periodista fuera de serie que cubrió la Primera Guerra Mundial en particular, ¿verdad? Pero también la Guerra de España. Muy y... vinculado, de hecho, a a toda la historia en Cuba, Fidel Castro y demás. De, de la Cuba, de España, de, sí, de Francia, de la, de la Europa y de Cuba, evidentemente mucho. Él estaba al principio de la revolución apoyándola, eh, pero también era un, un escritor de gran calidad de, de, por, por su aspecto directo. Hemingway fue sobre todo un narrador de cuentos al principio, antes de sus grandes novelas entonces eh, me, me parecía que hemingway que era un hombre además que iba al terreno y que lo que contaba lo veía me parecía que era un buen modelo eh, para un joven periodista que estaba empezando en los años 60 70 como yo y que debe de, de replicarse hoy usted hablaba de las redes sociales hablaba de elementos eh, muy actuales como los fake news la post que son utilizados de hecho en las campañas electorales y por los grandes líderes, lo hemos visto ya recientemente. ¿Qué opinión tiene usted acerca del impacto de las redes sociales? ¿Ayudan bueno, yo, o dañan? Yo creo que hoy las redes sociales son eh, sencillamente el medio dominante, ¿verdad? Eh, durante mucho tiempo la televisión fue el medio dominante, antes había sido la radio, antes había sido la prensa escrita, hoy son las redes. Las estadísticas demuestran que la mayoría de la gente por la mañana cuando se levanta lo que consulta son sus redes sociales y recibe la información por las redes sociales. Hay estadísticas que dicen que en Estados Unidos el 81% de la población se informa primero por las redes sociales, luego ya, ya veremos. Entonces eso es una realidad indiscutible. Pero no están reguladas. ¿Usted Pero, está de acuerdo con la regulación de las redes sociales? Es muy difícil de regular hoy día. Se podía regular todo lo que eran los grandes medios tradicionales. Las redes es muy difícil de regularlo. ¿no? Eh, lo que hay que desarrollar es una autodisciplina. Eh, hay que dejarse las redes sociales van en la dirección de nuestras simpatías. Es decir que la, la tendencia general para nosotros es ir a consultar o ir a recibir porque todo funciona por algoritmo. si usted está en Facebook, eh, Facebook le va a dar las informaciones que ellos han calculado el sistema, ha calculado que a usted le interesa. Entonces, poco a poco usted se va a estar encerrado en las informaciones que a usted le interesan. Efectivamente, eso es interesante, pero a veces hay que ver otras informaciones porque nos hacen dudar de nuestras propias convicciones y también nos hacen avanzar. Si no, nos encerramos en nuestras algunas creencias y, por consiguiente, vamos a confundir simpatías o creencias con realidades objetivas que a veces no son lo que nosotros pensamos. Entonces las redes tienen ese defecto, que nos encierran y también las redes tienen mucha mayor capacidad de influencia porque tenemos la impresión de que es algo nuestro, nuestro. Y que hay una cercanía con la persona que sigue o con el mensaje que usted e está evidente. recibiendo. Quien me manda eso es amigo mío, amigo. Perdón, aunque yo no lo haya visto claro, nunca no ni nada. Pero entonces, esa proximidad hace que tengo tendencia a creerlo, a cerrarme. Cuando pero yo veo la ¿cómo, televisión. ¿Cómo nos cuidamos y cómo aportamos a cuidar un poco los daños que también se están perpetrando a través de las redes, con por ejemplo, a la moral de las personas? Las mismas fake news, ¿cómo cuidamos? ¿Cómo blindamos Yo, yo, yo lo que decía es que tenemos que desarrollar, eh, no solo no debemos dejarnos ganar por ese vértigo, ¿verdad? es como una hipnosis, ¿eh? es como el vértigo, alguien que sube al séptimo piso pues tiene tendencia a, a ser atraído por el vacío. Y eso nos fascina tanto que tenemos que tener de vez en cuando la capacidad de distanciación, de distanciarnos. Como decía eh, al instante, hacia eh, nuestras propias simpatías. A veces tengo que desconfiar de mis simpatías. Yo puedo ser mi propio enemigo en términos de verdad. Tengo que decirme eso. Si quiero saber la verdad, tengo que escuchar esta parte y tengo que escuchar esta parte y debo hacer un poco la... y ver una tercera parte, como yo decía antes, un punto fijo que me dé una idea. Es un trabajo. Eh, yo tengo un texto que circula por internet que se llama Informarse cuesta. Informarse es un trabajo. Informarse no es un espectáculo. Informarse no es una distracción. Informarse es un esfuerzo. Entonces, hoy día eh, el, el infotainment, eh, la idea de que informarse se presenta como, de como una express, diversión, con unas imágenes impactantes de violencia, de de delincuencia, de muerte, de enfrentamiento. Todo eso está compuesto como una serie de televisión, de, de un thriller, ¿verdad?, de acción. Pero la información no es eso, es, es algo más complejo claro. y que necesita mayor esfuerzo por parte de los ciudadanos. Luego la respuesta es más autodisciplina. Excelente. Usted citaba, y estuve verificando en su biografía, que sus padres migraron a Marruecos huyéndole a Franco. ¿Cómo construye entonces, partiendo de esa experiencia de vida, eh, su pensamiento hacia la izquierda política? Bueno, la idea es que eh, yo me crío en un país del tercer mundo, lo que se llamaba el tercer mundo, país del sur, un país colonizado, aún colonizado. He tenido eh, la experiencia de haber vivido en una colonia y sé lo que eso significa en términos de humillación, ¿verdad? En términos de humillación cultural en particular, en términos de humillación este, eh, política, económica. Eh, y también he asistido a la liberación, desde, la lucha de liberación en Marruecos, que fue menos espectacular que la de Argelia, pero seguimos de cerca a la Argelia. Entonces yo he sido un niño, un adolescente en ese mundo. Y obviamente cuando se ha conocido ese mundo eh, te obliga a reflexionar, te obliga a decir... Eh, el mundo no es tan justo como parece, el, aunque los países son muy desarrollados, muy civilizados, eh, no tienen derecho de avasallar a los demás, de aplastarlos. Y de ahí que uno se interese, yo me interesé mucho por la revolución de 1952 de Nasser, en, en Egipto, por ejemplo, cuando nacionalizó el canal, el canal de Suez, eh, evidentemente por la revolución cubana. Eh, eh, obviamente por lo que ocurrió en República Dominicana en 1965, he tenido la suerte de conocer personalmente a Juan Bosch, más tarde de conocer a Fidel Castro, de poder conversar con muchas personalidades de muchas tendencias y eh, decir que el mundo necesita siempre más justicia y menos desigualdad. Muy bien, eh, en este sentido usted ha sido el biógrafo de grandes y connotadas figuras como Fidel Castro, que de hecho uno de sus libros más destacados, Hugo Chávez. ¿Cuáles anécdotas quizás usted no ha contado hasta el momento, vividas con estos personajes durante el desarrollo de estas biografías que pudiéramos compartir? Hoy? Bueno, Lenis, yo creo que no, no tendríamos <laughs> suficiente tiempo con toda la noche para estar aquí hablando de anécdotas de estas dos inmensas personalidades. He tenido la suerte, efectivamente. De eh, que tanto Fidel como, como Chávez eh, me hicieran confianza. Eh, muchas, muchos periodistas les propusieron hacer eh, este, entrevistas de larga duración. Fidel Castro eh, solo ha dado como cuatro o cinco grandes entrevistas que han dado lugar a libros, y, eh, pero nunca ninguna como la que hicimos juntos, que se llama, en la edición cubana se llama Cien Horas con Fidel. Entonces hemos pasado más de cien horas. Y están las anécdotas de, 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 de que, que están en el libro y, y las de cómo hicimos el libro, ¿verdad? Entonces, hay muchísimas anécdotas. Yo he contado algunas de ellas en, en, en unas conferencias. Le puedo contar una muy interesante que a la vez revela un poco también la personalidad de Fidel. Eh, estábamos en Santiago de Cuba, él es de Santiago de Cuba, ¿verdad? De, una, sí. de un pueblito de Virán, un pueblito cerca de Santiago de Cuba y, se crió en, en Santiago de Cuba, fue a la escuela primaria, aprendió a escribir y a, y a leer y a contar y entonces y vivía eh, in, como acogido en una familia, en casa de una familia. Esta familia era en el pueblito donde él nació, es un pueblito que, que, que era un poco como la finca del padre. El padre era un gran terrateniente y había ahí mismo un, una especie de núcleo donde había una escuela, había un telégrafo, había un colmado, etcétera, ¿no? Y la maestra de esa escuela le propone a los padres de acoger a Fidel y a también a sus hermanos en su casa de Santiago para que el niño se críe en una escuela de ciudad y no en una escuela del campo y entonces Fidel estuvo viviendo en casa de esa maestra esa maestra era de origen haitiano hablaba muy bien francés ah, eh, muy culta la, la hermana era eh, tocaba el piano el padre era un hombre muy culto eran haitianos extremadamente cultos y Fidel conserva un recuerdo y la simpatía que Fidel siempre le conservó a Haití venía de esa de tradición. De Entonces, un día estamos juntos y él me llevó a Santiago a ver la, el moncada, ¿verdad? Como el asalto al moncada. Pero me dijo antes: Mira, te voy a llevar a la casita donde yo vivía y donde él pasó bastante sufrimiento. Y ahí han hecho como un museo. Entonces, llegamos allí muy temprano por la mañana, tipo 7 de la mañana, ¿verdad? No había absolutamente nadie. Y entonces visitamos la casa y Fidel estaba ahí. Hay una serie de fotos y todo esto. Pero al salir de esa casita, estábamos con la conservadora del museo. Fidel me dice: Mira, Ramón, este es el museo, pero esta no es la casa donde yo viví. La han puesto aquí porque es como más bonita. Pero yo te voy a llevar a la casa donde a la yo viví. La verdadera casa. La verdadera casa, que está al salir de esa casita, está como a 50 metros a la derecha. Entonces llegamos allí, 7 de la mañana. Y era una casa normal bastante deteriorada, ¿no? Y modesta. Modesta, extremadamente modesta. Entonces él llama a la puerta, había nadie, estaba un guardaespaldas, pero no había nadie, no teníamos escolta. Y él llama a la puerta y al cabo de un rato sale una señora, este, medio dormida, evidentemente, <laughs> y cuando ve, bueno, era una casa que estaba así como hacia abajo, ¿no? Y cuando ve a este gigante, dice, Fidel, imagínense, pero ya ver wow. como una aparición, ¿no? Y entonces eh, Fidel le dice, disculpe señora, mire, estoy aquí con un amigo extranjero, aquí yo viví cuando era pequeño, quiero enseñarle la casa. Y la señora le dice, sí, me acuerdo muy bien, me han dicho que usted vivía aquí. Entonces entramos en esa casa y era de una modestia excepcional, no había agua corriente, había un bidón de agua, ahí tenía una televisión prehistórica. Y, eh, y Fidel entró conmigo y fue señalándome dónde estaba cada, cada cosa cada lugar no y muy el marido bien. de la señora empezó a levantarse también y Me bueno, imagino al, que impactados con muy aquella impactados, figura como te puedes imaginar y Fidel lo que quería era mostrarme la verdadera casa no la apariencia de la casa que algún este, dirigente local quería Dar una mejor visión. Él quería claro. que la realidad se viera, ¿no? Volvemos al tema inicial que usted destacaba de la verdad. Exacto. Y es justamente lo que la él trató de mostrar eh, en ese momento. Antes de hacer una pausa, que ya nuestro productor nos avisa, yo quiero mostrarle unas imágenes de algunas figuras para que usted nos comente o nos dé una calificación particular de estas personas. Veamos. El comandante Chávez. Eh, un hombre que de unas ideas eh, excepcionales en política, un gran creador político, y que yo creo transformó la historia de América Latina después de, del año 1999, que fue cuando llegó al poder. Bueno, es mi amigo Miguel Mejía, una personalidad que admiro mucho, que quiero mucho, un hombre que tiene una, eh, digamos, una... una eh, eh, Aurea, sí, una, una, un conocimiento de América Latina, de Asia, eh, es eh, un hombre muy apreciado en todos los medios políticos de América Latina, quizá uno de los dirigentes políticos dominicanos que mayor proyección tiene en América Latina, siempre con el mayor respeto hacia él. Bueno, es el presidente Trump, un hombre que eh, sorpresivamente eh, conquistó muy fácilmente la presidencia de Estados Unidos. Con métodos y técnicas que todo el mundo criticó, ha sido una gran sorpresa. Eh, defiende indiscutiblemente una concepción del mundo que es muy diferente de la que se instauró después de la Segunda Guerra Mundial. Y eh, un hombre muy polémico y que defiende la polémica. Bueno, Fidel Castro es eh, sin duda el dirigente político que más ha marcado. América Latina y también eh, la política internacional a partir de 1959. Eh, indiscutiblemente el dirigente latinoamericano eh, que más ha revolucionado la política de este continente y que eh, también es, eh, podemos decir, un genio político, no cabe duda. Bueno, así describe nuestro invitado estas personalidades. Volvemos en breve, vamos a una pausa. Muchísimas gracias por continuar en Opiniones. Conversamos con Ignacio Ramonet acerca de temas que inspiran. Este, justamente ahora vamos a hablar un poco de la perspectiva global y quisiera saber específicamente cuál es su perspectiva sobre la panorámica mundial. Ahora con este impacto del COVID-19? Bueno, yo creo, Lenis, que eh, todo está determinado por, uh, por la COVID, ¿verdad? Y por el desarrollo de esta enfermedad. En el momento en que hablamos, hay en el mundo un poco más de 30 millones de infectados. Creo que tenemos como 32, 33 millones de infectados. Y ya tenemos más de un millón de muertos. Así que. Lamentablemente. Nada ha causado esto en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. O sea que estamos viviendo, aunque no nos damos forzosamente cuenta, yo creo que hay mucha gente aún eh, un poco irresponsable, estamos viviendo el acontecimiento más importante que ha conocido la humanidad desde 1940-45, la, la época de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que va a ocurrir eh, está en este momento supeditado a uh, la vacuna, si se encuentra la vacuna, qué tipo de vacuna. ¿En cuántos meses? ¿En cuántos meses habrá para toda la humanidad? ¿Cuánta gente va a seguir sufriendo? Porque no... Bueno, y, y tampoco somos muy optimistas, pero recordemos que hay muchas cosas que no tienen vacuna. El SIDA no tiene vacuna. Eh, los otros coronavirus que aparecieron, como el SARS y, y el MERS, no tenemos vacuna, no ha habido vacuna. Eh, que tenemos una vacuna contra la gripe de, anual, pero tenemos que cambiarla cada año. Será lo mismo con esta vacuna, tendremos que vacunarnos cada año para eh, protegernos. Vacunas contra los coronavirus no hay, no ha habido hasta ahora. Eh, definitivas, quiero decir, que te vacune un poco como contra la viruela. Te ¿Y cree, cree usted que en el corto plazo podremos tener esa vacuna que la humanidad demanda cuando vemos... Tantas estrategias políticas y se puede decir hasta eh, hay una pequeña guerra entre ciertos países con el tema de la vacuna. Absolutamente, yo creo, yo pienso que sí, por el optimismo que nos caracteriza, ¿verdad? Yo pienso que si sí. en este momento hay algo así como 126 o 125 empresas o estados trabajando en un proyecto de vacuna, algunos muy avanzados, en estado ya de vacunación, como el caso de China, el caso de Rusia, Estados Unidos, Estados Unidos. Entonces eh, la vacuna de la que más se habla es la vacuna británica, la Oxford eh, y de, con la Universidad de Oxford que ha tenido algunos problemas pero sigue avanzando. Yo pienso que de aquí a tres meses, que es lo, la, la, la esperanza que muchos científicos dan, tendremos una vacuna. Eh, Ahora el... lo importante es saber entonces. ¿Qué tanto, tan accesible será esta vacuna? Exacto, el problema va a ser esa vacuna, y muchos dirigentes políticos lo han dicho, el propio Papa lo ha dicho, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, lo ha dicho, la empresa o el Estado que encuentre esa vacuna debe ponerlo gratuitamente al servicio de la humanidad, es decir, no se puede hacer eh, una discriminación, sería demasiado cruel, no sabemos si eso va a ser realidad, pero ese es un deseo que, que, que podemos expresar. No cabe duda también que la cuestión será quién van a, quiénes van a ser los primeros vacunados. Y yo creo que hay consenso internacional para decir primero los médicos, eh, los enfermeros, las enfermeras, las médicas, este, todo el personal sanitario, porque es el que ha estado en primera línea en esta guerra. Eh, y luego, evidentemente, los más expuestos, las personas más expuestas, la, la, las, la, las personas que trabajan en, en los supermercados, que están todo el día en contacto con, con lo, los clientes. La, yo creo que va a haber que establecer una pequeña clasificación para, para eh, vacunar masivamente, sobre todo en las primeras semanas, porque cuando el, la vacuna esté lista, no habrá fábrica en el mundo que pueda fabricar claro. de la noche a la mañana 7 mil millones de vacunas para la y humanidad. Es Imposible, pero no, es si es es imposible. comparte pues los elementos de la invención con otros laboratorios, pues así se puede masificar un poco más la producción. ¿Usted cree que pudo haberse alertado esta crisis del COVID-19, ¿pudo haberse alertado esta pandemia? Seguro. ¿Si ¿Tomamos en cuenta la historia? Seguro, yo he escrito un ensayo que se llama La pandemia y el sistema mundo, que ha circulado bastante, Cualquier, eh, cualquiera de nuestros eh, espectadores puede ir a, a Google y, y, y pedir el texto, La pandemia y el sistema mundo, y el, el texto mío empieza recordando sencillamente los más o menos 10 informes muy precisos que se publicaron a la víspera del de desarrollo de esta pandemia. El último de ellos, publicado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en noviembre del 19. Recuerde que la uh, enfermedad se declara, se anuncia en diciembre del 19. Un mes antes, la OMS... Eh, explicaba con detalles cómo iba a aparecer esta pandemia. Y no le llama la atención que tan rápido la OMS presente este informe en noviembre y ya en diciembre aparece... Porque, porque este no es internet. el único, como le digo, había como 10 informes en, lo, en los últimos, los últimos años, 3, 4 años. El propio Bill Gates, en un documento que circula también mucho por, por Google, en un, en un discurso que él da... En, eh, a mediados del 2019 eh, o quizá un poco antes, está diciendo que las condiciones están reunidas para que aparezca un coronavirus. Y mira, Lenes, yo te puedo aquí anunciar mundialmente que en los próximos cinco años habrá otro coronavirus. No, no puede ser. Sí, porque mira, en los últimos 20 años han aparecido tres: el SARS, que fue lo que invadió toda Asia. ¿Por qué Asia estaba mejor preparada que nosotros? ¿Por qué desde hace años los asiáticos llevan todo en mascarilla? Tenían la experiencia. Porque tenían la experiencia. Eso no llegó aquí, no llegó a Europa, no llegó a América. Pero ellos, los japoneses, los coreanos del sur, los chinos, los de Hong Kong, de Singapur, Taiwán, tenían eso. Y tuvieron que combatirlo. ¿Y por qué este se propaga tanto? O sea, abarca todo el globo terrestre y los otros no. Bueno, es una gran pregunta. Este, este virus, tú hablas del, del SARS-CoV-2, de este coronavirus, es su particularidad. Este coronavirus, en realidad, digamos, es poco mortal, en, 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 relativamente, pero es muy contagioso. Y te explico por qué, cómo lo haría, no, no, no porque yo sea epidemiólogo, <laughs> pero porque he consultado a epidemiólogos. Ese, ese virus, cuando tú sabes que el virus. Es algo muy particular, porque no es un ser vivo. Ni está vivo ni está muerto. Es como un elemento mineral, como un elemento químico. Pero para reproducirse necesita células humanas. No está vivo porque no sabe reproducirse solo. Un ser vivo, cualquiera que sea, una bacteria, etc., se reproduce solo. El virus no se reproduce solo. Es como un elemento mineral que necesita entrar en una célula humana para ahí reproducirse. Entonces, el coronavirus SARS CoV-2 se reproduce mucho, 100.000 reproducciones por día, pero en los primeros días se instala solo aquí, en el sistema respiratorio superior del ser humano, en la nariz y en la garganta y en la boca. Entonces, en los primeros días, como no llega a los pulmones, no tenemos fiebre, no tenemos nada. Tú y yo en este momento podríamos tenerlo y estar en perfecta salud. Pero desde este momento ya lo estamos comunicando, lo estamos transmitiendo. Eso, eso es un caso muy excepcional. No es el caso de los coronavirus en general. <coughs> Mira, yo lo comparo con el ébola. Tú sabes que el ébola no hay vacuna. El ébola se transmite muy, eh, con, con mucha fuerza eh, mortal. Pero el ébola es tan mortal que en cuanto una persona lo recibe, a los dos días está muerta, entonces no tiene tiempo de transmitirla. ¿Entiendes? Se muere claro. antes. En cambio, no, con el coronavirus este no. Tú puedes vivir días y días y días sin estar enfermo y transmitiendo lo que se llama los asintomáticos. asintomáticos. Hay muchas <coughs> dudas eh, con relación al origen real de, de este virus. ¿Cuál es su opinión particular con todo lo que usted ha investigado ya? Con relación a la causa fundamental de esta, de esta enfermedad? Bueno, te voy a decir dos cosas. Hay toda una teoría, el presidente Trump en particular ha sido portador de la teoría de que los chinos inventaron esta, esta enfermedad. No cabe duda de que hay, digamos, circunstancias, que esto apareció en una ciudad de China que se llama Wuhan. En esa ciudad de China, curiosa, es oficialmente apareció en diciembre del 2019. Pero curiosamente, en septiembre de 2019, en esa ciudad de China, Wuhan, hubo lo que se llama los Juegos Militares Mundiales. Es como los Juegos Olímpicos, pero únicamente con militares de todo el mundo que acudieron allí y muchos militares eh, tuvieron síntomas después de lo que ellos llamaban una gripe y ahora se sospecha que pudo ser ya el, el coronavirus, pudo ser ya la COVID. Entonces. Eh, de ahí se ha desarrollado la tesis de que en Wuhan existe, eso es una realidad, existe uno de los pocos laboratorios que trabaja sobre virología. Lo conocemos muy bien porque Francia tecnológicamente fue el país que ayudó a montar ese laboratorio y ese laboratorio que evidentemente está en manos de eh, expertos militares chinos. Entonces este, este elemento que apareciera en China, que hubiera los juegos militares que hubiera este instituto de virología. Esto ha hecho que se ha desarrollado una, eh, digamos, teoría del complot diciendo que los chinos inventaron un virus para inocular a la humanidad. Pero bueno, no tiene sentido porque los primeros inoculados fueron ellos. Entonces, eh, esta, esta teoría, mi, mi, mi convicción es que otros dicen, eh, que es la teoría china, y los chinos lo han desarrollado oficialmente, que en esos Juegos Militares Mundiales, los americanos trajeron el virus para debilitar a China y inocularon el virus a China para que China deje de ser una gran potencia tecnológica e industrial. Para detener el crecimiento chino. Esas son las dos tesis encontradas, ¿verdad? Yo lo que creo es que esto es el resultado, precisamente, de lo que llamamos la crisis climática, de lo que llamamos la crisis ecológica. Eso es el resultado del hecho de que el ser humano se pasa la vida últimamente ganando territorios vírgenes a la naturaleza para extenderse. Y los chinos están haciendo como en muchos países, conquistando terrenos salvajes para eh, extender lo, los cultivos, ¿verdad? Para eh, alimentarse. En, ese, en esa extensión se encuentran con animales salvajes con los cuales no hemos convivido nunca. Nosotros convivimos desde la prehistoria con los perros, con los gatos, con los... Eh, Caballos, más, más con las vacas, que, que están llenos de virus y que nos han pasado sus virus, pero estamos acostumbrados a esos virus. Pero cuando nos encontramos con una mangosta y que la comemos, o cuando nos encontramos, eh, digamos, con un murciélago de nuevo tipo y que lo comemos, entonces ahí empiezan a surgir virus nuevos como este coronavirus. Claro. Ahí. También muchas polémicas sobre el manejo que ha dado la OMS, específicamente, justo que usted la ha citado eh, en parte de la entrevista. ¿La OMS ha manejado este proceso de manera correcta? ¿Ha faltado? ¿Qué cosas entiende usted que no ha aportado la OMS para dar una respuesta más efectiva y más eficaz a esta propagación del COVID-19? Yo pienso que la OMS es una organización mundial muy necesaria, evidentemente muy necesaria y, y muy constructiva. Pero en esta pandemia ha cometido varios errores. Yo citaré dos. No son errores que justifiquen la actitud y la crítica del presidente Trump y el hecho de que Estados Unidos se haya salido de la OMS. Eso Esto no tiene... va a debilitar mucho la OMS. Eso a futuro. claro. Y eso no tiene justificación. Se puede criticar, pero no, no, no se puede llegar a ese extremo. Eh, pero, eh, primer error, en mi opinión, eh, el hecho de que la OMS haya tardado demasiado en declarar que era un peligro planetario esta, esta enfermedad. Eh, el, el, la OMS declara pandemia eh, esta enfermedad el 15 de marzo, cuando ya sabemos que tiene caracteres pandémicos. Desde prácticamente enero y febrero. Eh, también, y que ya circulaba en gran parte del mundo. Y ya circulaba en gran parte del mundo. Quiero decirte, eh, para que tengas una idea, que nuestros eh, espectadores tengan una idea, el 15 de marzo ya estaba en Ushuaia, en el fin del mundo, el virus. Ya había enfermos oficiales en el fin del mundo. O sea, no hace falta que la OMS diga que es pandemia. Cuando ha ya ya salido de Wuhan, está en Ushuaia, que es el fin del mundo. Entonces, eh, eh, la OMS tardó demasiado. Segundo, centenares de miles de personas se subieron a cruceros. Estamos hablando en un país donde hay mucha visita de cruceros. En el momento en que la OMS declara pandemia eh, la COVID, hay 500 mil personas, turistas, viaja, turistas, viajando en los cruceros y más de 300.000 personal de cruceros. Y la OMS se niega a eh, avisar a los viajeros explícitamente, diciendo, yo lo cito en ese ensayo, diciendo, no hay razón que justifique que se detengan los cruceros. La gente puede embarcarse tranquilamente en los cruceros. El crucero, por definición, es una trampa. Porque el propio aire acondicionado, si hay un solo enfermo, te está llevando la COVID y el coronavirus a todas las habitaciones. Y eso fue lo que ocurrió en muchos lugares, con Lamentable. cientos de muertos. Entonces, esa fue una equivocación mortal por parte de la OMS. ¿Y los líderes mundiales? ¿Qué tan efectivo o eficaz? Sabemos el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el caso de Brasil, que tardaron... Bastante, de hecho se les acusa de haber ocultado información, lo vimos en el, en el debate reciente, que vamos a hablar de eso en el próximo bloque. ¿Qué opina usted sobre las actuaciones y la forma en que el liderazgo mundial, sobre todo los principales países que son potencias, eh, ¿cómo califica usted el accionar de estos líderes? Lenín, yo diría que eh, esta crisis ha demostrado que no hay liderazgo mundial. Esta crisis ha demostrado que, eh, primero, no hay solidaridad internacional. Ha sido sálvese quien pueda. Contrariamente a todo lo que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un sistema de Naciones Unidas, un sistema de organizaciones internacionales, ¿verdad?, para articular los países unos con otros, por regiones, por continentes, por planeta. Eh, no se ha distinguido una sola voz, quiero decirte, una sola voz. Yo escribo también que desgraciadamente, y a pesar de mi amistad, de mi admiración, eh, ni siquiera el Papa Francisco ha estado a la altura, no ha habido una voz, no se ha escuchado a nadie. El secretario general de Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, ¿quién ha oído hablar de la Cruz Roja Internacional durante esta pandemia? Una institución que ha estado siempre en el frente de todas. Las eh, eh, catástrofes internacionales no se han visto. Eh, los países se han disputado entre ellos. Las propias, eh, digamos, organizaciones de países asociados, como la Unión Europea, de hecho se rompieron. Restablecieron las fronteras, se disputaron a escala internacional para comprar mascarillas. Y muchos líderes tienen responsabilidad por lo que te decía. Hay por lo menos 15 informes. Que anunciaban que eso estaba viniendo. Esto empezó en China y tardó semanas en llegar a Europa. Y los países europeos pensaron que eso era una cosa china, que los chinos no sabían, ¿ah? que ellos eran mucho más desarrollados, que eran mucho más sabios, que cuando viniera aquí ellos lo iban a arreglar con la tecnología, con el sistema de salud. Lo mismo pensó el presidente de Estados Unidos y la administración americana cuando llegó a Europa. Cortaron las relaciones con España, con Francia, con Reino Unido, con Italia, pensando que allí no iba a llegar. Que con esto bloqueaban eh, la enfermedad en su territorio. Quiero decirte, Lenis, que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, eh, los Estados Unidos no han estado a la altura. Siempre que ha habido una tragedia internacional, los Estados Unidos han acudido, acudido ¿Y en ayuda que, de sus amigos. ¿Cree que esto se debe al estilo? Del actual presidente que dirige los Estados Unidos. No cabe duda. Se debe al estilo, se debe también a lo que hay que llamar su incompetencia. Su incompetencia, su criminal incompetencia, en este caso, objetivamente. En los Estados Unidos, yo no digo que sean el país más justo del mundo, pero han tratado siempre de ayudar a sus amigos y lo han hecho con mucho sacrificio. En la Segunda Guerra Mundial mandaron a sus soldados a liberar Francia en particular, en la Primera Guerra Mundial también. Aquí no han enviado una mascarilla a nadie, ni siquiera a Canadá, eh, su, su aliado más fiel, porque ellos mismos no la tenían. No, y por el contrario, han aplicado políticas ultranacionalistas, sí. de poca solidaridad a nivel internacional. Y a propósito de eso, yo sé que usted es uno de los abanderados más reconocidos del movimiento altermundista, movimiento que de hecho tiene una visión un tanto antiglobalización. Estas ayudas, eh, esa comunicación y solidaridad internacional es parte de la globalización. ¿No cree usted que muchos países no hubiesen resistido o estuviesen en una peor situación? Si no existiera la globalización, si no tuviéramos la posibilidad de, por ejemplo, traer mascarilla desde otros espacios, traer los insumos, compartirlos, etcétera, a pesar de esa falta de solidaridad que ya ha destacado. Bueno, mira, una de las, eh, digamos, evidencias de esta crisis, eh, te hablo de los países europeos, que es donde yo vivo, yo vivo en Francia, por ejemplo, un país como Francia, que es. Eh, digamos, entre las cinco principales potencias del mundo, descubrió con esta crisis que por culpa de la globalización no se fabricaba una mascarilla en Francia, no se fabricaba paracetamol en Francia, no se fabricaba ningún respirador en Francia, que todo se fabricaba en China. Entonces, la globalización demostró que los países no eran soberanos en muchos aspectos, que no tenían la posibilidad. En las primeras semanas, Lenis, que, que cuando estalló la pandemia y que los sistemas de salud más sofisticados y más avanzados del mundo, como el italiano, el norte de Italia, muy desarrollado, Francia, España, este, el Reino Unido, la propia Alemania, vieron sus sistemas, sus hospitales este, desbordados, se descubrió que no había mascarillas. Los gobiernos salieron a explicar que la mascarilla no era necesaria. Porque no, no la tenían. Ahora dicen lo contrario. Porque ya las hay. Claro, porque ya las tienen. Entonces, quiero decirte que han perdido, han perdido respeto por parte de la gente. ¿eh? Y, y las personas más afectadas por esta COVID, que hemos dicho que no es muy mortal, pero que sobre todo afecta a las personas que ya tienen alguna enfermedad, en particular las personas mayores de 65 años, que ahí es sí muy mortal. Entonces, eh, mira, hay centenares de miles de familias eh, que ahora piensan que el gobierno ha tenido una responsabilidad porque han muerto, este, ahora podemos constatarlo, centenares de miles de personas mayores de 65 años. La gente ha perdido a sus padres, a sus abuelos y los ha perdido en condiciones inhumanas. Y ha habido también muchas incoherencias con... Eh las disposiciones y los informes, por ejemplo, de la OMS, con los cambios que vamos dando, que los jóvenes no iban a ser tan impactados y vemos cuánta gente joven también ha perdido la claro. vida. Hay un sinnúmero de, de, pues, de informaciones que se han dado que lamentablemente con el paso del tiempo han tenido que ser desmontadas, incluso en el tipo de medicamentos que se utilizarían o que son efectivos para atacar esta enfermedad. ¿Cuál es la perspectiva o cuáles son los retos más inminentes para América Latina? De hecho, América es uno de los continentes más afectados con la pandemia. ¿Cuáles son entonces para nosotros las principales perspectivas, desafíos, los retos que nos impone Mira, el COVID-19? Eh, efectivamente, Lenis, el, eh, América Latina es el segundo epicentro. El primero es Estados Unidos, pero el segundo es porque hay aquí. Eh, por el momento, eh, dos o tres de los países más afectados. Primero Brasil, eh, México. Perú es el país en el mundo que tiene mayor número de muertos por 100.000 habitantes. El récord del mundo lo tiene, lo tiene Perú. Y, y hay países eh, muy afectados aún. Colombia es un país tremendamente afectado, etc. Entonces, eh, eh, como esto es una crisis mundial, eh, el, 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 el efecto por una parte es eh, también eh, que esta crisis ha revelado eh, la fragilidad de los sistemas de salud en muchos países latinoamericanos. Eh, también eh, hay que recordar que 20% de la población de América Latina vive en, eh, digamos, viviendas de muy mala calidad. O sea, que tú no puedes limitarte a decir, no, quédanse en su casa, pero ¿qué es una casa? ¿Eh? ¿Dónde vive la gente? ¿Eh? cuando cuando la gente son cuando una familia tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. Aplica, ¿O aplicar distanciamiento eh, ¿cómo o aplicar aislamiento distanciamiento? en una de estas casas, donde no casa, hay ni siquiera espacio? Evidentemente, este eh, cuando en cuanto tenga el síntoma acuda inmediatamente al médico, acuda inmediatamente a la clínica, ¿dónde está la clínica? ¿Dónde está el hospital? ¿Cuánto cuesta hacerse el test? Entonces, esto ha revelado otro de los efectos de la globalización que en los últimos decenios, eh, por la globalización, eh, se privatizó una gran parte de la salud y se redujo el presupuesto del Estado en eh, materia de salud, ¿verdad? Entonces, eh, esto también es otra de las revelaciones. Entonces, América Latina, por una parte, recibe el impacto sanitario muy fuerte, pero, Lenis, eh, recordemos que el, el segundo, esto no tiene solo un impacto sanitario, esto tiene ahora un impacto económico. Y social. Y social, y político, por definición. Entonces, si tú mantienes a toda la humanidad encerrada en su casa durante dos o tres meses, eso va a tener consecuencias económicas tremendas, porque de repente nadie produce y nadie consume. Entonces, eh, el, el PIB del mundo se calcula que puede bajar de 10%, 12%, según los países. Eh, la, las repercusiones económicas pueden ser peor que la crisis del 29. Eh, entonces, ¿y cómo eso va a repercutir en América Latina? Pues eh, ahí, ahí lo, lo estamos ya viendo. ¿Cuáles van a ser las, la, la, las consecuencias sociales? ¿Qué tipo de protesta social puede haber? ¿Qué tipo de, digamos, de insatisfacción social? ¿Cómo serán las próximas elecciones después de la COVID en muchos países de América bueno, Latina? Bueno, ya nosotros tuvimos la experiencia. Ahora eh, se adelanta. El, las primeras elecciones serán las de Estados Unidos y a propósito que casi el tiempo se nos agota, ¿cuál es su pronóstico para los Estados Unidos en estas próximas elecciones que se ven muy reñidas y que por primera vez algunos entienden que puede haber incluso violencia por declaraciones que ya ha presentado el presidente Donald Trump? Yo creo que por primera vez en la historia estas elecciones van a ser muy conflictivas una vez que se anuncien los resultados. Eh, muchas personas creen que los Estados Unidos son lo que eran hasta hace cuatro años, pero ya no lo son. Hasta ahora en Estados Unidos se obedecía a eh, lo que decía la Constitución, pero ahora eh, todo parece anunciar que cualquiera que sea el resultado, el perdedor va a impugnar ese resultado. Ha habido dos veces en la historia en la que decidió la corte, el tribunal, la, la corte suprema, pero aquí probablemente será la corte suprema y estamos viendo la batalla que hay por la corte suprema, porque es quien va a decidir. Entonces, ¿qué ocurrirá? ¿Qué va a pasar en las calles? Eh, eh, por primera vez hay la posibilidad, no digo que sea seguro, no seamos pesimistas, pero hay mucha gente armada en las calles. Eh, bueno, esa es una de las grandes. Eh... De las, los grandes temas sin respuesta en los Estados Unidos. Finalmente, ¿cuál es la perspectiva dominicana en torno a la, a la crisis global? Usted es un amigo de la República Dominicana de muchos años, siempre se la ha visto cerca con nuestros presidentes. Recientemente estuvo invitado a Palacio con el actual presidente Luis Abinader. ¿La República Dominicana en el entorno global? Mire, la República Dominicana es seguramente uno de los países de América Latina que más ha progresado en los últimos 20 años, de manera espectacular. Yo digo a veces a mis amigos, es un milagro silencioso, porque la gran prensa no la cita, pero aquí la transformación, yo estoy viniendo a este país desde hace 40 años exactamente, vine por primera vez en 1981, la transformación ha sido muy excepcional, la mejoría general ha sido muy importante. Y yo creo que aquí hay conciencia por parte de la dirección política del país de las dificultades que se pueden avecinar. No cabe duda de que la República Dominicana no está aislada del mundo, eh, pero hay una conciencia y hay una identificación de los problemas. Y yo creo que es un país que tiene todas eh, las condiciones para poder salir airoso de esta crisis que se avecina. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos. Por sus brillantes ideas, por la receptividad de aceptar nuestra, nuestra invitación. Esperamos contar en eh, una próxima con, con su visita, con sus opiniones y con su presencia. A ustedes, las gracias por acompañarnos cada domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Muchísimas gracias. Gracias, Lenny.